Cómo es tan linda gente ahí. Acá el tiempo un poquito como que nublado con ganas de llover porque estaba amenazando hace rato. Hace calor, es como que se invirtió. Este otoño se volvió primavera. Terminé de hacer mi meditación. Preparé un mate con cola de caballo. Y ahora les voy a enseñar, bueno, les voy a recordar, porque ustedes ya saben, porque nosotros somos requete joven, así que ya sabemos un montón de cosas, pero es bueno volver a retomar las, algunos ejercicios para mejorarnos, volver a mimarnos, ¿no? No somos, somos egoístas con nosotros, estamos siempre para otros y nosotros nos tomamos dos horitas al día para estar bien. Para vibrar alto. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de los ojos. Traje acá linda gente, ustedes saben que yo uso mucho agua de rosa, como puede también ser agua de arroz, ¿sí? Para trabajar. ¿Qué voy a hacer? Si vamos a trabajar la vista, antes de comenzar los ejercicios, incluso la gota en el, en el ojo, ¿eh? pongo agua de rosa pura que va a picar un poquitito o diluyo el agua de rosa media este cucharadita chiquita de agua de rosa y dos de agua destilada y lavamos el ojo. Lavamos los ojos, incluso que entre dentro, puede provocar una pequeña pic picor el agua de rosa hace es un antibiótico interesante, muy este que quita las los espasmos o quita todo lo que se eh, limpia la parte de el polvillo, irritaciones, que nosotros no nos damos cuenta. Y voy a aprovechar también, ya que estamos, ya que entró agua y me está picando un poquitito, voy a aprovechar para también hacerme todo un pasaje de resto en mi cara, ¿no? Saben ustedes que la, el agua rosa, el perfume, es uno de los que provoca más alta vibración. Bueno, me hago un pequeño... me desco la cara y voy a prepararme para... Hacer el ejercicio de los ojos. Eh, yo soy profesora de yoga y les comento nada más, este, no es necesario comentar. Pero este, dentro de todo lo que es la diversidad de, de yogas que hay, y eh, yoga en evolución, porque ya no podemos hacer algunos ejercicios que se hacían antes, ¿no? hay que adaptarlo a la, a la actualidad y al cuerpo de cada uno. Pero dentro de esto tenemos el yoga ocular, yoga facial y un montón de yoga de respiración, que es, es mi, lo que me gusta a mí, para poder centrarnos en alguna parte de nuestro cuerpo que nosotros no, no, no lo movemos. El ojo nosotros no movemos. Y encima hay un requerimiento terrible por la, la cantidad de. de de ejercicios de mirar y nunca hacerle descansar, que cada vez necesitamos más anteojos para aumentar, ¿no? Yo les recomiendo que los anteojos de, de, con aumento, aunque después vean borroso, eviten usarlo si no van a usarlo para leerlo y demás. Bueno, antes que nada yo me puse para hacer esta tarea un, una hebilla, ¿no? Una... Para estar, bueno, vamos a estar un poquito presentables. También hay para lavarse los ojos, que es en forma natural, el remedio natural es poner media cucharadita de limón con dos cucharadas de agua destilada. Pueden hacer también la miel, que es extraordinario, que también puede mezclar. Media cucharadita de miel con dos cucharadas de agua destilada lo hace y con eso se lavan. Siempre provoco con picor, pero les digo que deja una, una vista extraordinaria. No importa si tiene algún problema muscular, este ejercicio le va a beneficiar. Bueno, vamos a comenzar. La columna vertebral, siempre bien derecho, gente. Linda ahí, nosotros que somos arrequete jóvenes, esto es solamente para acordarnos y para mimarnos un poquitito. Y es una de las partes principales. Después andamos llorando cuando perdemos y no hacemos nada por él, ¿no? Voy a colocar mi dos dedos acá en la... En el nacimiento de las cejas, voy a inspirar con la espalda bien derecha. Tomo aire, retengo y exhalo. Llevo hasta acá, aprieto, tomo aire, aprieto. Saco. Aprieto. Tomo aire. Saco. Básico. Ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Siempre controlo la columna. Relajo mi cuerpo bajo los hombros. Y voy a hacer ejercicios tratemos de no mover toda la parte externa de los músculos sino simplemente la vista el primer ejercicio que voy a hacer es subir de arriba abajo tres veces le digo para yo lo voy a hacer solamente una vez porque este si no va a llevar mucho la, la grabación está voy a levantar los ojos con una sonrisa siempre una sonrisa Bajo, bien, bien, abajo, bien, bien. Trato de no mover lo que es esto porque a veces cometemos el error de mover. Esto hago tres veces, de arriba abajo. Voy al costado, bien al costado. Trato de no mover las, el entrecejo, ningún músculo, porque ese es, la, ese es el, el tema. A veces forzamos, no es así. Voy al costado derecho, tomo aire. Giro para volver ahí lo mismo. Repiten tres veces: arriba, abajo, costado, costado. Ahora voy a hacer diagonal, voy a comenzar a la derecha arriba, bajo, relajo, controlo los músculos externos de la cara y despacito. tomo aire y vuelvo tres veces ahora voy a comenzar de la parte superior izquierda tomo aire relajo los músculos controlo porque esas queremos zafarnos. porque en realidad el que está trabajando es el globo ocular y todos los musculitos que tenemos ahí que no vemos y que está haciendo mucho trabajo por nosotros tomo aire exhalo despacito gente vengo puede provocar mareos Puede provocar mareos y me quedo ahí, vuelvo a tomar oxígeno. Puede provocar mareos porque no estamos acostumbrados a mover esta parte importante de nuestro, nuestro cuerpo. Ahora voy a hacer un 8 este, vertical. Entonces hago, comienzo de la parte derecha, hago todo de un giro, bajo los músculos, controlo, voy haciendo despacito, tomando aire. Tres veces. Ahora lo voy a hacer en forma horizontal. Esto lo hago con tranquilidad. Esto me va a llevar más o menos media hora. ¿Está? Comienza por la parte... Es, ustedes sabrán, izquierda o derecha, ¿no? Yo en este caso voy a comenzar con la derecha, punto. Y voy a hacer el 8. Tres veces con la respiración calma y consciente. Tres veces vamos a sentir ya que es como que forzamos, incluso que nos duele toda esa, esa parte, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? Voy a hacer un cuadrado. Derecho, arriba. Bajo, por favor, esto que tenemos, tendemos. Cuadrado. Tres veces. Y a la inversa. Y después hago un giro consciente despacio. Llevo bien arriba, siempre con una sonrisa en la boca. Inspiro. Y a la inversa tres veces. Ahora lo, lo, lo interesante de esto es, vamos a jugar un poquitito con las distancias. Ya el ojo ves como que se ve cansado. Entonces voy a colocar el índice. Bien acá esta parte del entrecejo. Voy a mirar la punta del dedo y voy a distanciarlo. Voy, fíjense. Y bajo de nuevo. Y traigo bien acá. Tres veces. Tres veces. Una inspiración profunda. Consciente, lento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me vuelvo a visca. ¿Ven? Y miro para arriba y miro para abajo. Miro mi nariz tres veces. Despacio. Con amor me estoy trabajando yo mi parte importante. ¿Está? Re lindo ejercicio esto va a ser muy efectivo no se olviden de las botas diarias cuando terminemos de hacer este trabajito voy a frotar la mano dentro de la mano tenemos muchísimos chakras que después le voy a decir ¿eh? donde salen las entre, salen las energías no se olviden que en, en reflexología tenemos también la reflexología eh, facial de las manos y de las palmas de los pies que es, es bueno, tenemos tantas herramientas, gente, para estar requete bien. Y es bueno este, comenzar a acaso eso. ¿Gire bien? Y voy a poner que el hueco este quede relajo ahí. Siempre con la columna vertebral bien derecho. Y me oxigeno. Siento el calor que emana del centro de las palmas y que está llegando a los ojos y me relajo. hasta que desaparezca ese calorcito que le estamos transmitiendo energía, que es una parte del Reiki que después les voy a enseñar también, algunos puntos cuando estamos mal para sacar, que también soy reikista. <laughs> bueno. Yo les aseguro que con estos ejercicios está y para terminar, si lo hacen a la noche, que es conveniente hacerlo a la noche antes de ir a dormir, háganse ustedes un desafío de 40 días de sanación con esto y le cambia la vida. ¿eh? Incluso si van dejando un poquito sus, sus anteojos de, de aumento, aunque después le, le parezca borroja en el momento, porque después se relaja esto. Pongo algodón, trapito, qué sé yo, un papel de. Este, de cocina, mojenlo en agua fría y pónganse en compesas El agua fría, maravillosa gente, haces milagro después. También, seguro que ustedes muchos lo saben, la, cómo se está usando el agua fría para la salud. Entonces, esto se merece en nuestro maravilloso ojo. Que descanse y somos vagos, gente. No hacemos. Con pequeña herramienta convertimos este, nuestra vibración, porque es una parte donde está re cansado, no tenemos ganas. Y aparte, desaparecen las arrugas de los costados, se desinflama los ojos. Ven que yo a veces, bueno, este por comer. Esto también desaparece, se relaja este entrecejo, porque siempre estamos tensos en esta posición. Esto, cuando estamos cansados. Bueno, chicos y chicas, gente hermosa de ahí, Espero que le haya servido. Tratemos de decir dos horas para mí solamente. A esto le damos el agua que corresponde que tomemos, por favor, que eso es lo fundamental. Y eh, unos ejercicios. 15 minutos de ejercicio diario. Hace milagros. Después voy a, voy a entrar en la parte de los ejercicios eh, de oído. O ejercicio de cómo se hace de la boca también, que es importante. Que tengan un maravilloso día, un placer, haber estado compartiendo, recordando algo que tenemos a mano y no lo usamos. Y nos vemos.